¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de la 8 Mediterráneo que les acerca todas las semanas la realidad de la Iglesia, sobre todo aquí, en la diócesis de Valencia. Hoy queremos invitarles a que conozcan de cerca una de las realidades más representativas dentro de la Iglesia valenciana y del ámbito social y caritativo, como es la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats, la Fundación Maides, una entidad que se dedica a la atención a personas con grave enfermedad mental y que además padecen una situación de riesgo, de exclusión social. Pues nos van a acompañar en los próximos minutos dos personas responsables de la Fundación Maides para hablarnos de todo ello, pero antes queremos hacer una primera aproximación a esta realidad de Maides y de las personas con enfermedad mental a través del siguiente vídeo preparado por el Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado de Valencia. Maides, la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats, nace en mayo de 2008 para recoger el testigo de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, que comenzó a cuidar a las personas que sufrían un trastorno mental hace más de 600 años. La Fundación inicia su andadura con una única misión: ejercer la caridad a través de la atención integral a personas con una enfermedad mental crónica, prestando especial atención a aquellas que padecen esta enfermedad en situación de pobreza y exclusión social. Su patronato está formado por miembros de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, Cáritas Diocesana de Valencia, la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados y su Corte de Honor. Pues Maides es una fundación canónica que nació hace 10 años por voluntad del arzobispo don Agustín García Gasco. Nace desde un programa que ya existía en Cáritas. En el patronato están representadas varias instituciones valencianas, instituciones de iglesia sobre todo. Todas son instituciones en el patronato mismo que de verdad se preocupan por estas personas que padecen algún tipo de discapacidad mental. Maides trabaja por el reconocimiento y protección de la dignidad de las personas, defendiendo sus derechos y apostando por programas de intervención innovadores. Todas las personas que componemos el patronato de la Fundación Maides trabajamos de una forma altruista, es decir, trabajamos porque queremos ejercer algo más que la solidaridad, que también la ejercemos, pero ejercemos la caridad, que tiene el plus de pues, las personas que queremos dar un poco testimonio del amor que los cristianos tenemos por las personas que son el objetivo directo de la Fundación. Una labor que se materializa en la puesta en marcha de una red de recursos y servicios de calidad a través de varios programas, todos ellos coordinados con la Red Pública de Salud Mental. Con el objetivo de proporcionar acogida, acompañamiento y apoyo para que estas personas consigan rehacer sus vidas. Los fines de la Fundación, el primero sería la atención a las personas con enfermedad mental y el segundo de los fines es enseñar a la sociedad la realidad de la enfermedad mental, no desde el punto de vista del peligro que tiene asociado o que culturalmente se tiene sobre la enfermedad mental, sino sobre la realidad de unas personas que con una correcta medicación pueden llevar una vida totalmente normalizada. La labor de la Fundación no solo se centra en la atención a personas, sino que también pretende darles voz en la sociedad. Por eso Maides promueve la sensibilización de la comunidad cristiana, de las administraciones y de la sociedad en general, para demostrar que los enfermos mentales pueden vivir en comunidad. Solo hay que acompañarles en ese camino de integración. Bien, pues así es, a grandes rasgos, la Fundación Maides. Y ahora, para hablar más a fondo de ella, nos acompañan el presidente de esta entidad canónica y el director, José Máximo Lledó y Vicente Gallego, respectivamente. Don José Máximo, don Vicente, muy buenos días y bienvenidos a los dos. Buenos días, Eduardo. Bueno, yo decía antes que es una de las entidades más representativas de la Iglesia valenciana dentro de lo que es el ámbito socio-caritativo. Y creo que, entre otras cosas, porque de alguna forma entronca la Fundación Maides con una tradición que podemos decir que es típicamente valenciana o en la que la diócesis de Valencia ha sido pionera, como es la atención a personas con enfermedad mental, ¿no? Así es. Nos remontamos hace más de 6 siglos
al famoso sermón del padre Jofre, cuya causa de beatificación se ha iniciado y nuestro cardenal tiene muchísimo interés en que siga adelante, cuando vio apalear a un inocente, Mare Deo y dels innocents. Esos inocentes, esos inocentes, son aquellos que tienen alguna discapacidad mental. A partir de ese sermón, pues la sociedad valenciana de entonces, la Iglesia y la sociedad en general, se plantearon el atender a estos enfermos. Y se hizo en Valencia el primer psiquiátrico, hospital psiquiátrico del mundo. Luego, a lo largo de los siglos, ha ido evolucionando. Podríamos decir que es la obra social y caritativa de la Archicofradía de la Mare de Déu, pero luego pasó a ser un programa de Cáritas diocesana. Hasta hace 10 años, que es lo que estamos celebrando este año. Hace 10 años, por voluntad del arzobispo don Agustín García Gasco, se constituyó Maides como fundación canónica, en cierto modo independiente de Cáritas, aunque Cáritas siguió formando parte del patronato. O empezó a formar parte del patronato cuando este se constituyó, junto con la archicofradía misma, los seguidores de la Virgen, la corte de honor de la Virgen y algunas otras personas que se han considerado que pueden ser representativas. Estábamos viendo ese fantástico cuadro, ¿no?, de Joaquín Sorolla, donde precisamente está representando al padre Jofre defendiendo a ese muchacho que está siendo apedreado, ese demente, ¿no?, por una serie de chavales, ¿no? Vicente, en la sociedad actual han pasado 600 años desde el padre Jofre, se ha avanzado muchísimo, por supuesto, en la consideración de estas personas, la sensibilización social, pero da todavía la sensación, no lo sé, pregunto, Vicente, si todavía tenemos mucho que avanzar, si no existen todavía ciertos prejuicios, ciertas incomprensiones hacia este tipo de personas con una dolencia pues tan importante, ¿no?, y que sin embargo pues a veces parece que no se ajusta realmente a la percepción que tenemos, ¿no?, de ellas, ¿no?, y a la ayuda que requieren. Nosotros creemos que queda mucho camino por recorrer. Al fin y al cabo, la Fundación, además del trato directo que tiene con estas personas, lo que intenta es sensibilizar a la sociedad. En este caso, por cercanía, nos centramos más en el ámbito valenciano, pero nos gustaría que esto se ampliara a mayor ámbito de aplicación, porque al final lo importante aquí es sensibilizar a todo el mundo de que, como bien se ha demostrado o como bien se pueda seguir en nuestros programas, cualquier persona con enfermedad mental, con una correcta medicación, puede llevar una vida totalmente digna y totalmente normalizada, como cualquiera de nosotros. En el caso de la Fundación Maides, las personas acogidas, atendidas, no solo presentan esta distinta tipología, ¿no?, de enfermedad mental, sino que además van asociadas con otro tipo de problemas que todavía pues, convierten, ¿no?, esas biografías pues, en todavía más difíciles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de escasos recursos económicos, sí, etc. Cuando la administración nos llama para que, o nos falta alguna, tenemos alguna plaza libre, y nos llama para que elijamos entre una lista de personas con enfermedad mental, siempre procuramos elegir a las personas más pobres o más solas, porque la familia no las atiende. Pero nuestra opción es siempre por los más pobres y por los que más necesidad tienen de atención. Hemos, durante estos días o durante estas semanas, con las cámaras del Servicio Audiovisual Diocesano, que es la productora de este programa de encuentros, hemos estado en las distintas viviendas que tiene la Fundación Maides y hemos podido hablar precisamente con algunos, ¿no?, de los acogidos, de las personas que participan en este fantástico programa. Pues si les parece, vamos a ver algunos de los testimonios que hemos podido recabar y luego comentamos un poco. Muy bien. El día es fantástico, o sea, tenemos apoyo, mucho apoyo. Y bueno, y te enseñan a luchar, o sea, no a luchar con la enfermedad, pero sí a asumirla, y nos hacen ver que somos personas normales como el resto, ¿no? Un día me dice Marco, bueno, pues siéntete en el sofá del salón y no salgas más a la calle en tu vida, quédate ahí encerrado para siempre. Y yo me quedé callado y dije para mí mismo, pues lleva razón, digo, la vida hay que enfrentarse a ella. Yo estaba muy deprimida porque mi familia no quería saber nada. Yo no me encontraba bien, anímicamente no tenía ganas de hacer nada, no quería vivir, porque lo veía todo una desesperanza por muchas cosas que me pasaron. Y luego ya me dieron un tratamiento que poco a poco me empecé a calmar, los educadores me ayudaron bastante,
porque se portaban bien conmigo, era mi familia, era como una familia todo. Las compañeras eran muy buenas. Y a día de hoy, pues después de los 4 años y medio que estuve en la vivienda tutelada, pues estoy en un piso alquilado que me lo pago yo con una pensión que tengo, y del trabajo que trabajé tengo algo ahorrado. Al principio no te voy a negar que estaba hecho un defesio cuando quedaba con ella. Estaba así, estaba muy delgado, pesaba 63 kilos, con mucha barba, con los dientes sucios, todo mal. Pero Pau era una mujer que aún así venía a casa, venía, me recogía, me llevaba, se reía conmigo. No le importaba eso, no le importaba. Ella tenía la esperanza de que algún día iba a mejorar, de que iba a estar bien. Estáis haciendo una labor tan buena a personas que yo también lo he hecho. Y eso para mí es un valor mejorable. Bueno, pues ahí vemos los cambios, ¿no?, de las personas una vez han podido recibir la ayuda de la Fundación Maides. ¿Cómo lo percibís vosotros, ese antes y ese después? ¿Hasta qué punto de grado de integración se puede adquirir después de haber recibido esta atención? En la última fase y definitiva del programa, que es la que ha acabado Marimar, ¿sí? Ya están viviendo independientes o casi independientes en pisos. En su caso, ellos, la pareja, con su novio, que creo que se llama Sergio, creo que es, se está pagando el alquiler, trabajan o viven de la pensión. Pero yo hay un caso muy curioso que quisiera comentar, no voy a decir el nombre. En uno de los pisos de esta última etapa, que se llama PAD, pisos de asistencia domiciliaria, que tienen una visita mínima de voluntarios o trabajadores educadores, pero hacen vida independiente, pues el otro día vino a verme uno, están viviendo 3 chicos mayores ya en un piso. Y yo fui un día a comer y les llevé unos pasteles. Pues el otro día vino uno a traerme una botella de cava sin alcohol, porque ellos no beben, uh-huh, y un trozo de queso. Y, vamos, aquello fue, casi me hizo llorar, de verdad. Uh-huh. Esos detalles sí misma, que también tienen, la gratitud, claro que sí. La gratitud. Entonces, esto indica que de la primera fase, que vienen desestructurados completamente, a la última fase, pues ya ahí se les reconoce incluso a la socieded su dignidad humana, cosa que no se hace, que no se suele hacer antes. Estamos hablando de distintos recursos porque, claro, es todo un programa muy bien planificado, bien estructurado, con pisos, pero también con acompañamiento en domicilio, ¿no? ¿Cómo estáis organizados a nivel de estructura? La organización es viviendas tuteladas. La Fundación tiene 2 viviendas tuteladas y una vivienda extra, que se le llama, que son una vivienda de mujeres, una vivienda de hombres y una vivienda de transición, que le solemos llamar. Cuando las personas en estas viviendas adquieren las habilidades que el equipo cree o valora que deben de tener, pasan a los programas de acompañamiento domiciliario, que son los pisos que tenemos normalmente cercanos a las viviendas para dar un soporte, porque nunca los vas a dejar del todo solo, ¿no? Pero bueno, de estas 2 viviendas tuteladas que son 24 horas, la mayoría de personas ya salen directamente alrededor de los 2 años a vivir independientemente bajo la supervisión de los educadores en estos programas de acompañamiento domiciliario. La Fundación vio que estos 2 programas lo que conseguían era que la gente saliera, se fuera a vivir sola, pero volviera a lo mejor a recaer o a tener una necesidad de acompañamiento que antes tenían 24 horas en la vivienda y que de repente no tenían. Entonces apostó por crear este programa de acompañamiento domiciliario que decía José Máximo para que siguieran un poco el hilo de la Fundación. A raíz de esto y que todo ha ido evolucionando, pues gracias a la Archicofradía, que ha creído en el trabajo de la Fundación, pues se ha creado otro programa que se llama Programa de Atención y Sensibilización Comunitaria, en el cual trabajamos con gente que no está dentro de nuestros programas, es decir, es gente que nos derivan de salud mental de las poblaciones de Burjas o de Godella, que es donde está nuestro ámbito de trabajo, y nosotros hablamos con ellos e intentamos, con un educador nuestro, pues acercarlos a sus necesidades diarias o hacer estos acompañamientos que a lo mejor unas personas que no estén dentro de nuestra fundación no tienen. Uh-huh. Y antes hablamos o hemos escuchado en el primer vídeo hacer un matiz, una distinción entre lo que es la solidaridad
y la caridad, porque estamos hablando de que la Fundación Maides es una fundación canónica, por tanto, eclesial. ¿Cuál sería, digamos, el matiz, el valor añadido, el estilo genuino que tendría en este caso Maides para hacer esta atención? El valor añadido, evidentemente, es el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús. Atender, acoger, atender, cuidar, amar como Dios ama. La solidaridad, diríamos, es aséptica, es la filantropía, es el humanismo. El valor añadido nuestro es la fe. Porque pensamos, creemos, es una fundación canónica, todos tenemos cristianos en ella, y queremos, además, nosotros creemos por nuestra fe que la caridad es la consecuencia directa de la fe. El apóstol Santiago dice en su carta que la fe sin obras es una fe muerta. Necesita las obras del amor, pues estas son las obras del amor de Maides. ¿No? El amor a los más pobres, enfermos, discapacitados de nuestra sociedad. Y desde luego, entre las personas que están dando toda esa caridad, ¿no?, todo ese amor, todo su tiempo, su energía, ilusión, son los voluntarios también, ¿no? Dentro del programa de la Fundación Maides hay educadores, hay profesionales, pero es importante también, ¿no?, la parte de los voluntarios. Los voluntarios, empezando por el patronato, que es todo voluntario, es decir, el patronato, como bien se ha dicho, es gente voluntaria de unas instituciones, de otras, y gente que ha venido de fuera, que ha estado dentro y está trabajando por y para la Fundación, seguido por el equipo, que el equipo que tenemos de profesionales además tiene ese factor de que hay que llegar a todo y llegan, entonces tienen ese extra de voluntariedad, y sobre todo el voluntariado. El voluntariado es la pata que, a lo mejor, cuando no podemos llegar a algo, ellos están ahí, esos acompañamientos o esas llamadas telefónicas de amistad, porque hay veces que es más ese vínculo de amistad o de cercanía o de confianza que pueden tener con un voluntario que a lo mejor no tienen con un educador, o que no tienen con un vecino, o que no tienen con un familiar, porque estaban solos, entonces, o porque ese día a día hace que ese vínculo se cree. Son fundamentales para nosotros y sobre todo para ellos, porque para ellos es básico tener esa cercanía o notar ese cariño que a lo mejor no han tenido, o que esta enfermedad pues les hace ser más cercano a cualquier cosa que hagan. Hemos recabado varias opiniones también, varias valoraciones sobre la importancia del voluntariado cuando hemos estado en los pisos de la Fundación Maides. Vamos a escucharlos también. Yo al principio me dio un poco de reparo el trabajar con este tipo de enfermos, porque no tenía yo esa experiencia, y cuando te lo cuentan a veces parece que va a ser difícil, que no vas a saber qué hacer, pero luego con naturalidad en el día a día es fácil que te cojan confianza, que se abran, que te cuenten cosas, nos hacemos amigas, son muy generosos, pero en cada uno descubres un tesoro, son una maravilla. Que se animen, porque realmente yo creo que los voluntarios, cuando vienen aquí, a veces tienen la sensación de no sé si estoy aportando, pero me llevo mucho a mi casa. Pues lo que me dan a mí no lo encuentro, es que son personas que te dan mucho afecto. Y entonces yo creo que es muy importante el venir aquí y conocer la realidad, porque a veces nos asusta la enfermedad mental, pero cuando estás aquí dices, vamos, pero si es que son personas totalmente normalizadas y me están aportando más a mí y a mi día a día que lo que yo les pueda dar. Y esa es la sensación que tienen, creo que el 90% de los voluntarios de Maides tienen esa sensación de que les llena mucho esta relación con las personas que tenemos aquí atendidas. Pero el voluntariado no puede sustituir el papel de un educador o el papel profesional, pero añade el plus de la gratuidad, añade el plus del afecto a la padre, el plus de la cercanía, del acompañamiento comunitario. Es decir, que eso no lo da, no puede darlo lo institucional. Bueno, qué importante, ¿no? Los voluntarios, qué importante la caridad. No sé si podríamos decir que es quizás la mejor medicina del alma. No vamos a decir que es la única, ¿no?, medicina. Desde luego hace falta otro tipo de recursos también para según qué tipo de problemáticas, pero sin esa caridad, pues a poco se puede llegar, ¿no? ¿Qué otro tipo de ayuda se puede prestar a las personas que ahora mismo nos estén viendo para apoyar esta gran labor de la Fundación Maides? Ya hemos visto que es el voluntariado, pero ¿de qué más maneras podemos apoyar? Pues evidentemente económicamente. Somos una fundación joven, no somos Cáritas, aunque Cáritas forma parte del patronato, entonces nuestros medios económicos son muy, muy, muy limitados. Pues quizás pudiésemos acondicionar muchísimo mejor las viviendas si tuviésemos medios. Entonces,
Estamos muy agradecidos a las fallas que se han concienciado y nos dan un buen donativo todos los años, por medio de la Fallera Mayor, el otro día tuvimos el acto, en el Museo de la Virgen. Estamos muy agradecidos a otras fundaciones, a las instituciones, a la administración, como no, que es la que más aporta. La Archicofradía también da un gran donativo. Está feo que yo lo diga, pero mi colegio y seminario también, Santo Tomás y Villanueva. Y así, pues poquito a poco, granito a granito de arena, se va haciendo una playa. Y gota a gota de agua se va haciendo un mar. Pues es lo que esperamos, que la sociedad valenciana contribuya en todo lo que pueda para que estas personas puedan recuperar la dignidad humana, porque han sido creados igual que los demás, imagen y semejanza de Dios. Hay una página web, la habremos estado viendo, donde bueno, se puede encontrar más información de la Fundación Maides, un teléfono también donde se puede llamar y colaborar, ¿no?, con esta entidad. Sí, al final, como bien dice José Máximo, la Fundación tiene un pilar básico que es la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pero luego todo lo demás es financiación privada, como así decirlo, gracias a la Archicofradía, gracias al Colegio Mayor, gracias a lo mejor a entidades, fundaciones privadas como Fundación Bancaja, La Caixa, pues optamos a todo lo que podemos llegar para coger subvenciones y los colaboradores que enseguida que se les necesita están ahí, ¿no? Sobre todo también pues, los seguidores de la Virgen están allí echándonos mucho, la Corte de Honor. Es mucha gente la que está alrededor de la Basílica que nos echa una mano, pero al final siempre falta algo, porque siempre estás innovando, siempre estás intentando darles un mejor servicio, mejorando a lo mejor las calidades de las viviendas o mejorando cualquier cosa que viene el equipo. Oye, ¿podríamos mejorar aquí? Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque vamos un poco justos, pero bueno, siempre intentamos cubrir cualquier necesidad que nos pueda ir saliendo. Pues enhorabuena por la actividad, por la labor, por estos 10 años, felicidades. Y bueno, pues por nuestra parte aquí estamos para lo que necesitéis, porque luego es un gusto siempre poder apoyar una causa tan, tan bonita y tan importante también, como hemos dicho al principio, para la Iglesia Valenciana. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Pero yo quisiera añadir una cosa. A todos los pueblos o ciudades donde va la Virgen Peregrina, la colecta o las ofrendas de elementos no perecederos suelen ser para Maides. Eso también hay que agradecerlo. Pues que lo tengan todos en cuenta, porque además la Virgen Peregrina no para durante todo el año de visitar pues un montón de sitios, sobre todo de aquí, de la diócesis de Valencia, de toda la comunidad valenciana, y de vez en cuando también sale alguna otra localidad. Pues queda dicho y dicho también. Enhorabuena y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta cuando queráis. Vale. Bien, nosotros continuamos en el programa Encuentros y vamos a ver ahora cómo vienen las páginas principales del periódico Paraula esta semana, editado por el Arzobispado de Valencia. Paraula centra su atención esta semana en la bendición de la nueva capilla de adoración ecoallística perpetua en el monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy. Tras una eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, el Santísimo recorrió las calles de Alcoy en una solemne procesión. Además, nace el Aula Grial, un nuevo espacio para promocionar el Santo Cáliz. Enclavado en el centro de la ciudad y muy cercano a la catedral, este espacio de interpretación pone en valor la Santa Reliquia. Con motivo de la solemnidad de todos los santos y fieles difuntos, el semanario del Arzobispado de Valencia publica un cuestionario litúrgico para resolver todas las dudas sobre la muerte. A Pablo VI, nuevo santo de la Iglesia Católica, le dedica su carta semanal el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Y tras el Día del Domum, Paraula propone a sus lectores cómo crear una pequeña misión dentro de la parroquia. Cada comunidad puede promover la oración y las vocaciones misioneras. Además, conocemos el testimonio de una familia misionera que tras vivir en Honduras y Bolivia, llega a Alemania dispuesta a anunciar al Señor. Belén Nava nos ha traído lo mejor de Paraula esta semana. Bien, estamos entrando en la parte final ya del programa de encuentros por esta semana, pero queremos también hablarles de una vez más el ámbito de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Y hace unos minutos hemos estado hablando de la acción sociocaritativa de la Fundación Maides. Ahora queremos hablarles de lo que es la divulgación del arte que gira en torno a la devoción a la Mare de Déu dels Desamparats. Y es que la Basílica de la Virgen ha incorporado un sistema de audioguías para su museo, para el MUMA,
el Museo Mariano. Se trata de un sistema de audioguías de última generación, además. Se presenta en un total de 6 idiomas y es un método que permite acercar la historia de la Mare de Déu a través de las principales obras de arte conservadas en el MUMA en torno a la patrona de los valencianos. Ofrecen estas audioguías, además, un relato con dramatizaciones que empieza con los sonidos de la escena que hace 600 años, habíamos comentado ya antes, del padre Jofré defendiendo a un chico demente de las pedradas que le estaban propinando varios muchachos. Incluye también estas audioguías un acompañamiento musical de grabaciones de la Escolanía de la Virgen. Y luego también ahí tenemos... Bien, y nos vamos a despedir ya, anticipándoles parte del contenido del próximo programa de encuentros del próximo sábado. Mantendremos una entrevista con el director de cine Juan Manuel Cotero, y es que está en vísperas de estrenar su nueva película. Será el próximo 9 de noviembre en toda España. Aquí, por ejemplo, en Valencia se podrá ver su película en los cines ABC Park. Se titula El mayor regalo y versa sobre la importancia del perdón. Es una serie de testimonios reales en los que varias personas testimonian cómo han podido perdonar en unas circunstancias verdaderamente difíciles y cómo han podido experimentar que a través de este gran valor, de esta gran capacidad que tenemos las personas, por lo menos a veces, ¿no?, del perdón, se puede resolver cualquier tipo de conflicto. Bueno, pues les dejamos con el tráiler de esta película, El mayor regalo, y volveremos la semana que viene con esa entrevista a Juan Manuel Cotero aquí en el programa Encuentros. Así que hasta dentro de 7 días. Adiós. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas. ¡Orden! No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz que un tipo mate a otro? Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. ¡Wilson! ¡Vale! El público quiere venganza. Y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las dos piernas y tres dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had 5 years of bombing achieved. Mon carburant, c'était la haine. Toujours pour être plus fort, pour tuer mon père. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Un genocide y un mugaboyani chiaba. ¡Ojalá fuera una película! ¡Este guión no funciona! Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. ¿Tú no vas con nada, mojo? Uy, su mojo. No me escuchas fango, me lo vas a decir de balas. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre? ¿O algo realmente revolucionario?